Somos Toño y Ana. ¿Quieren ver lo que hay adentro? Uy. No me acordaba de esto. No es un chiste tan malo. Nuestra historia empezó con un like. Hay pequeñas decisiones que con el tiempo se vuelven muy grandes. Cámbiate digitalmente a ForeSura. Todo empieza hoy. Bienvenidos a las asesorías en vivo de Aforesur. Afore Sur. Un espacio donde podrás conocer la información más relevante de tu cuenta, cómo disfrutar de sus beneficios, tips para cumplir tus objetivos financieros y mucho más. Te invitamos a enviar tus preguntas sobre el tema de hoy en nuestro chat. Ahora te dejamos en compañía de Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial, y Raimundo Orellán, gerente de calidad y servicio al cliente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva asesoría del mes de, de julio, que tenemos un tema bien importante que vamos a, a compartir con ustedes, pero antes de eso, Ray, como siempre, bienvenido a esta nueva sesión. Muchísimas gracias, mi estimado Gerard. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos también porque, derivado también de la preferencia de cada uno de ustedes, vamos a iniciar este tipo de asesorías también a través de la plataforma en Twitter, ¿no? Eh, como sabemos, la, la diferencia en este caso, los que nos siguen a través de Facebook, lo vamos a hacer eh, en vivo, nos van a poder ver, van a poder escucharnos, y las personas que se van a incorporar a esta nueva dinámica de asesoría de aforesura a través de Twitter, bueno, de entrada lo vamos a hacer solamente a través de audio. Excelente, ¿sabes? muy bien. Y tenemos también algo bien importante, porque los vamos a invitar a que durante la transmisión, nos contesten algún, pan, algún par, par de preguntas que van a ir muy asociadas a, a la información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y, y la idea es que derivado obviamente de estas eh, preguntas, también podamos tener algún retro, alguna información, y que este tipo de asesorías sean de mayor beneficio para cada uno de ustedes. Exacto, mi estimado Gerard. Y yo creo que con esta dinámica que vamos a implementar, pues nos va a facilitar también el identificar... Eh, que los temas son claros, claro. que los temas están comprendiendo y creo que esto, bueno pues es eh, en beneficio para poder eh, ir perfeccionando, ¿no? Este tipo de charlas. Claro que sí. Bueno, empecemos. Eh, dentro de los temas que vamos a estar abordando el día de hoy es un elemento bien importante, diferenciador dentro del sistema de ahorro para el retiro. Estoy hablando de la ruta de la pensión. La ruta de la pensión es una guía que tiene como objetivo facilitar el camino de cada una de las personas que la consultan de cara a la planeación y obviamente en este caso a su proceso de retiro. Entonces Ray, esto es lo que vamos a estar conversando para sí, que bien. todos tengan mucha claridad de lo que vamos a estar dando como tips respecto al tema de la, de la ruta de la pensión. Genial y sobre todo mi estimado Gerard que hoy en día tenemos que enfatizar eh, que la pensión la tenemos por dos esquemas, tanto por el régimen 97, mm -hmm como por el régimen 73, la ley anterior o la nueva ley. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a esta ruta de la pensión que viene dirigida con la nueva modalidad de pensión, ¿no? Okay. Lo, eh, una nueva forma de pensionarte y sobre todo que viene para una nueva generación. Creo que eso es lo importante de este tema. Claro que sí. Entonces, dentro de los temas que vamos a estar abordando es qué es la ruta de la pensión. ¿Para qué sirve? ¿A quiénes va dirigida? Que lo acabas de comentar, Ray. Va es. específicamente para trabajadores de Ley 97. Sin embargo, no perdamos de vista que desde el año pasado tenemos ruta de la pensión para sí. trabajadores de Ley 73. ¿no? Vamos a estar viendo un poco las características, los beneficios de la misma de cara a, a cada una de las personas. Algo bien importante: las cuatro etapas que se manejan en, en la ruta de la pensión Ley 97 algunos servicios digitales que, que van incluidos dentro de la misma eh, plataforma de Ruta de la Pensión y dónde poder consultarla. Entonces son los elementos que vamos a estar conversando eh, en este tema. Entonces, Ray, lo primero que nos gustaría que, que también tú nos vayas apoyando es qué es la Ruta de la Pensión, para qué nos sirve y para quién va dirigida. Mira, eh, esta Ruta de la Pensión es una forma de asesorar a nuestros clientes en el paso a paso para poder alcanzar con el objetivo y la meta de tener una pensión digna, de poder preparar tu camino para poder llegar a, a la edad en la que te vas a pensionar, alcances este objetivo de una, de una pensión que vienes trabajando en el paso a paso, y yo creo que con una guía que te oriente en cuáles son los aspectos importantes que tenemos que cuidar para poder alcanzar esta meta, pues yo creo que eh, esta herramienta es de muchísima ayuda. Como bien lo mencionaste, viene dirigida para personas que están cotizando a partir del 1 de julio de 1997. Sin embargo, los, recordemos que los trabajadores de régimen 73, que cotizan actualmente o que cotizaron a partir del 1 de julio del 97, cuando llegue el momento de elegir o de solicitar la pensión, pueden elegir cualquiera de los dos escenarios, el escenario que más les favorezca. Entonces, esta ruta de la pensión, eso es lo que trae. Trae consigo este objetivo de asesorar y orientar a nuestros clientes para poder tomar la mejor decisión. Ok, entonces ya saben, este tema de ruta de la pensión, que los invitamos de verdad a poderla eh, navegar para que puedan identificar todas estas recomendaciones, todo este paso a paso que les va a ser de gran utilidad en la planificación Así es, hacia su retiro, sí. en la mejor toma de decisión al momento de poderse pensionar, pero al mismo tiempo que genere una mejor experiencia de cara al tema de la pensión. Así es, ¿no? mi Entonces, otro de los puntos que también es bien importante que, que debemos de conversar, debemos de orientarlos en el caso de ustedes, es cuáles son estas características que tiene eh, la ruta de la pensión. Algunas de ellas es que va dirigida, ya lo comentamos, para clientes eh, que se vayan a pensionar bajo el modelo de cuentas individuales o lo que mucha gente conoce como Ley 97. Obviamente, en automático, es para trabajadores afiliados al IMSS Exacto, o que cotizan, sí. en este caso, al Seguro Social. Y también, no perdamos de vista, eh, uno de los focos importantes es para trabajadores que iniciaron su cotización a partir del 1 de julio de 97% sin embargo, tal cual lo comentaste, Ray, las personas que iniciaron cotización antes de esa fecha, también cuando lleguen a la edad del retiro, van a poder decidir si permanecen con el esquema de ley 73 o, en su caso, ley 97. Y lo más importante es que esta ruta de la pensión abarca a los dos modelos. Exacto. ¿no? Así es. Puede, puede ser eh, un momento en el que el trabajador elija y que elija por, por qué esquema se va a, va, va, va a solicitar su pensión, cuál es lo que va a seleccionar. Y esta selección viene enfocada a cuál es el mejor monto, monto de, pensión de pensión que puede recibir. Entonces, a través de esta ruta, tal cual ustedes lo pueden visualizar lo, eh, a través del Face, pues, puedes planear tu retiro a partir de, de hoy. Y creo que sí. es algo bien importante, uno de los elementos para que una persona pueda tener el mejor retiro posible es planearlo con muchísimo tiempo de anticipación. Entonces, esto es algo bien importante para cada uno de ustedes. Eh, una asesoría personalizada, eh, va, vas a tener orientación respecto a cómo es el manejo de la cuenta individual, los tiempos, las opciones de pensión que puedas llegar a, a, a elegir en este caso. Y algunas herramientas digitales que te van a ayudar a tomar una decisión lo más cercana o aproximada posible hacia el tema de planificación de retiro que quisieras tener, obviamente al momento que se cumpla el momento de desacumulación. Así ¿no? es. Eh, dentro de esto, comentábamos, eh, el tema de la ruta de la pensión eh, 97 comprende cuatro etapas una de ellas es infórmate y resuelve vamos a ir viendo más adelante qué, qué involucra cada una de ellas el acércate al IMSS para efecto del trámite de la pensión el acércate al Afore porque en Afore dependiendo ciertas características de cada una de las personas hay dinero que se le puede entregar al momento de que recibe la pensión y una nueva que sale en esta, en esta ruta de la pensión que es acércate con una aseguradora que es uno de los modelos de, de pensión que conlleva, en este caso, ruta de la pensión 97 o personas que se van a retirar al amparo del modelo de cuentas individuales. Entonces, aquí veamos muy general alguna de ellas. <laughs> informa y resuelve. ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos en, este, en estos apartados? Identifica a qué ley perteneces. Lo comentabas hace rato, ¿no, Ray? Así es. Bien importante. Sí, primero te, tendríamos que identificar el régimen en el que estamos cotizando. Para esto... Obviamente, nosotros con muchísimo gusto podemos compartir los tips de cómo vamos a asegurarnos el régimen en el que estoy. Claro. Lo primero es: ¿para qué régimen estoy cotizando? Si estoy cotizando a partir del 1 de julio del 97, obviamente eh, ahí no hay forma de elegir. Este es el modelo que me corresponde. Y bueno, pues estaría yo enfocado a una pensión de ley 97. El diferencial está cuando cotice para los dos esquemas. Okay. Para el régimen 73 y régimen 97. Ok, otra de las características también que, que trae esta ruta de la pensión 97 son los requisitos para poder tener derecho a una pensión al momento de que cumpla los 60 años de edad o más, las diferentes alternativas que tengo para poder contratar una pensión, en este caso estoy hablando particularmente renta vitalicia, retiro programado, algo que es nuevo a través de la reforma que es la pensión mixta, que puedo tener eh, tanto renta vitalicia como retiro programado, puedo saber si bajo las condiciones actuales que tengo y si no se llegaran a modificar en el tiempo, accedo a una pensión garantizada o en su caso a una pensión con un monto más alto y también puedo conocer eh, algo, algo de verdad bien importante con este tema de la ruta de la pensión, el check-up de pensión. Así es. ¿no? El check-up de pensión... Los invitamos a que una vez que ingreses a, a esta eh, sección de Ruta de la Pensión, si eres cliente de Aforesura, nos solicites tu checkup de pensión. Solamente vamos a necesitar tu número de seguridad social, tu clave CURP, y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a generar una radiografía en el momento de cómo está tu cuenta individual y con ello tú podrás saber. Si todo está en orden o hay alguna inconsistencia que tengamos que resolver y entre más rápido mejor para evitar algún conflicto al momento de generar, en este caso, el derecho a la pensión. Eh, este check-up, sobre todo, nos ayuda para conocer algún problema que se tenga relacionado con mi cuenta, con mi número de seguro social. En ocasiones, el número se comparte con otro trabajador, en ocasiones, el número de seguridad social. No me corresponde a mí, le corresponde a otra persona. Yo creo que este check-up nos ayuda para poder garantizar qué podemos trabajar anticipadamente, qué, qué puedo prever, prever. Para, para, para efectos de, de que al momento de que me vaya yo a pensionar, mi cuenta está en orden. Y yo creo que este check-up es de suma importancia que cada uno de nuestros trabajadores lo tenga. Este check-up es clave. Para identificar que no tengo ningún problema ni en mi Afore ni en el Seguro Social. El check-up de pensión es lo que nos ayuda a mantener una cuenta sana, una cuenta correcta, que las acciones preventivas para mi pensión las voy a desarrollar y voy a conocer qué tengo que hacer con este check-up. Y como bien lo mencionaste, mi estimado Gerard, es muy fácil eh, entregarlo a nuestro trabajador, es muy fácil que nos lo requiera. Entonces, los invitamos a que nos pidan este check y que vean que su cuenta está sana y si hay alguna acción pendiente, la, es muy buen momento para que ejecuten el paso a paso para corregir el para problema. corregirlo. También dentro de este proceso de eh, Infórmate de la cuenta individual en ruta de la pensión, bueno, también tienes alternativas para identificar qué perfil o qué recomendación de ahorro voluntario puedes tener asociado obviamente a tu perfil como trabajador. Eh, algo bien importante, designación de beneficiarios, también el componente que es muy común eh, ya recientemente en el tema de, de las cuentas individuales, el expediente biométrico, eh, todos los requisitos asociados al tema de, de modalidades de pensión, de lo que yo tengo que cubrir, y creo que algo bien importante, Ray, es esta guía de paso a paso, realmente me da estos elementos que debo de tomar en consideración sí. en este momento para mejorar en este caso la pensión al momento de mi retiro. Mira, lo mencionaste muy bien mi estimado Gerard. Aquí tenemos un punto clave y un punto importante que es el ahorro voluntario. Hoy en este nuevo régimen, hablando de una pensión de ley 97, nos vamos a pensionar bajo este nuevo esquema con el saldo acumulado en la cuenta individual. Estratégicamente podemos planear nuestra pensión. Podemos hacer una planeación de qué tipo de pensión eh, requiero, qué tipo de pensión me gustaría alcanzar en un futuro. Y muchas veces es buen momento para poder iniciar con este ahorro, para conocer en un futuro cómo se traducen beneficios. Y estos beneficios van a ser tanto para mí como para mi familia. No solamente yo voy a disfrutar de mi pensión, también mi, mi, mis dependientes económicos. Y creo que si lo planeo con tiempo, pues... No me voy a arrepentir en un futuro de haber hecho una planeación correcta para alcanzar una pensión adecuada. Esto es a lo que nos lleva la ruta de la pensión: a que podamos nosotros planear nuestro futuro. ¿Qué tipo de pensión requiero? Ok. Entonces, como lo vemos, esta parte o esta primera etapa de Informati Resuelve tiene como finalidad precisamente conocer cómo está mi cuenta individual. Importante herramienta bien valiosa: el check-up de pensión que me da esta radiografía. Y me puede definir en este momento Exacto. si tengo que hacer o no una acción. Y requisitos, tanto de eh, lo que tengo que cubrir para tener derecho a una pensión, opciones y modalidades de pensión, beneficiarios, eh, infinidad de información tan útil que te va a poder tomar un... te va a poder ayudar a tomar una buena decisión para, en este caso, el tema del retiro. La segunda etapa es acércate al IMSS. Esto está muy sencillo. Realmente lo que te decimos es cuáles son los documentos que tienes que tener ¿no? o los requisitos que debes de cubrir para efecto de solicitar ya la pensión directamente en el Seguro Social. Otro de los elementos es eh, ya iniciar, obviamente, el trámite, que puede ser un trámite al menos de inicio digital y se termina ya de una manera presencial. Y lo último, si todo estuvo en orden y obviamente planificamos con anticipación tanto la documentación, requisitos y lo que yo quiero, Hacia mi retiro. Lo último sería en este caso recoger tu resolución de pensión. Que en la misma te va a decir los montos de pensión a los que tienes derecho. ¿no? Exacto. Entonces aquí tenemos algo muy interesante y lo mencionaste muy bien, mi estimado Yerrán. Primero, tengo que mantener una cuenta en orden. El check-up es esta radiografía sí. que me va a indicar que todo esté correcto o qué acciones tengo que seguir. Dos, tengo que empezar a planificar qué tipo de pensión requiero, si necesito ahorrar, si necesito poner algún esfuerzo adicional para alcanzar esta meta de una mejor pensión, o si voy bien cotizando, no dejar de cotizar, va a haber momentos para algunos de nuestros clientes que, que se trunca su relación laboral con alguna empresa, pero esta asesoría que, que vamos a poder recibir a través de, de la ruta, ¿La de, la ruta pensión, de la pensión nos va a decir... Los derechos que tenemos para cotizar ante el IMSS de manera voluntaria, probablemente, para seguir acumulando semanas cotizadas. Estas semanas cotizadas son claves para alcanzar una pensión. Hoy en día, adicional a este requisito de las semanas cotizadas, viene el saldo acumulado en la cuenta individual. ¿Y cómo voy a proteger a mi familia? ¿Cómo puedo registrar a mis beneficiarios? ¿Cómo puedo asegurarlos de que en caso de que me llegara a suceder algo, cómo ellos van a recibir una pensión y una pensión que está planificada, que está eh, con, con alguna meta que, que estoy cuidando, tanto para recibirla en lo personal o en alguna eventualidad que la reciban mis beneficiarios. Estos son los beneficios que tiene la ruta de la, la pensión. La ruta de la pensión. Y bueno, aquí algo bien importante, las otras dos etapas es acércate, a, en este caso, a Foresura o... En su caso, la, la última etapa es acércate con una aseguradora. Aquí realmente lo que te decimos son estos eh, trámites finales que tienes que hacer en caso de que la pensión se tenga que pagar a través de la misma FORE sí. ¿no? o que decidas pensionarte a través de una aseguradora. Entonces, como lo vemos, la ruta de la pensión contiene información tan importante que te va a permitir tomar decisiones oportunas, que te va a permitir tener tu cuenta individual en orden. Y eso en ocasiones ni siquiera es tan eh, eh, necesario en este momento pensar hacia el futuro. Sí. Lo que quisiéramos tener es claridad de cómo está mi cuenta individual por si tengo que hacer algún trámite asociado a la misma. Efectivamente, ¿no? y sobre todo creo que lo mencionas muy bien, esta parte de la ruta de la pensión tiene esta asesoría en la FORE. Sabemos de que el trámite eh, corresponde realizarlo en el paso a paso ante el Seguro Social. Sin embargo... Tu AFORE te va a decir y AFORE Sura, con muchísimo gusto, te va a comentar cuáles son estos pasos, te va a guiar en cómo vas a llegar a obtener esta pensión que vas a gestionar con el Seguro Social. Claro, y aquí algo bien importante, Ray. Yo creo que este tema de todas las acciones que hacemos el día de hoy, sí. poco a poco en el tiempo se hacen más grandes y en beneficio de cada uno de nosotros. Efectivamente, ¿no? así es. Ok, veamos ahora. Muy, muy, muy rápido el tema de los servicios digitales que también ofrece la ruta de la pensión ya lo platicamos lo vamos a solamente a reforzar el tema del check up de pensión recordemos entramos a ruta de la pensión una vez que, que entramos en la primera etapa eh, que es Infórmate y resuelve hay un apartado que es solicita tu check up de pensión bajo este contexto necesitamos tu clave curp eh, necesitamos tu número de seguridad social correo electrónico y nosotros vamos a enviarte el check-up directo a tu eh, correo electrónico. Bien importante, de momento este servicio es exclusivo para clientes de Aforesura. ¿sí? Entonces, a partir de aquí, eh, lo comentamos al inicio, eh, vamos a hacer algún par de, de preguntas durante la sesión para que ustedes nos den claridad de que si la información que estamos compartiendo queda clara con ustedes. ¿sí? Eh, tenemos eh, otro punto que es bien importante, proyección de pensión. ¿no? Para muchísima gente el tema que, que genera una incógnita interesante es, oye, pero yo cuánto voy a recibir de pensión. Mira, ¿no? aquí yo creo que el, el, el hecho de que nosotros, mi estimado Yera, podamos compartir este cálculo o esta proyección de pensión, nos ayuda a poder identificar en una primera etapa una fotografía de cuál es el monto de pensión que yo alcanzaría si sigo este mismo patrón sí. si yo sigo una misma tendencia una misma forma de cotizar a qué pensión estaría yo alcanzando cuál es cuál es la pensión que recibiría yo y creo que esta, esta proyección de pensión es lo que nos ayuda para poder darnos tips de cómo mejorar mi pensión qué acciones tendría yo que hacer para poder elevarla entonces claro. la primera parte es a ver, ¿cuánto estaría yo recibiendo si sigo esta misma tendencia y cómo la puedo mejorar? Creo que esta herramienta es súper valiosa y nos ayuda muchísimo. Ok, y fíjate, algo bien importante, en, en este contexto, el tema de la proyección de pensión, en primera instancia, lo que nosotros hacemos es, a través de la ruta de la pensión, la invitación a que hagas esta proyección a través de nuestra app de, de, de Aforesura. Sin embargo, ya estamos nosotros también trabajando para que desde el mismo portal de ruta de la pensión sí. puedas generar la estimación de pensión que vas a llegar a recibir si sí se mantienen las condiciones actuales laborales, okay. pero al mismo tiempo te va a permitir jugar con algunas variables, sí. particularmente tema de ahorro voluntario, obviamente para mejorar el tema de la pensión. ¿no? Y yo creo que aquí... Eh... Tendríamos que trabajar muy de la mano con, con todos nuestros clientes. Esta es una herramienta que te ayuda a poder identificar cuáles son estos pasos a seguir. Y conforme vamos avanzando con estos pasos, conforme el cliente va conociendo o cada uno de nuestros eh, trabajadores afiliados al IMSS que están con nosotros en la FORESURA, van a saber. La forma en cómo se van a pensionar anticipadamente. Creo claro. que eso es lo que ayuda muchísimo, mi estimado Gerard. Porque anteriormente era, hasta que me voy a pensionar, sí. voy a conocer cuáles son esos pasos. Sí. Hoy nos estamos anticipando. Hoy ya te voy a comentar qué es el, 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 check, el checklist que debes tener para que vayas guiándote y vayas conociendo el paso a paso anticipadamente. Eso creo que fortalece y ayuda mucho... En este tema de la pensión. Claro que sí, y yo creo que también algo bien importante, este tema de proyección de pensión, te va a permitir saber si lo que has hecho en tu historia laboral, más lo que se pueda llegar a acumular, realmente te van a generar el derecho a una pensión. También, que eso también sí. es algo bien importante sí. para, para que todos lo puedan conocer de manera anticipada, ¿no? Y algo que también es bien importante y es recomendación que, que se hace es el tema del expediente electrónico. Okay. Del tema del expediente electrónico, en otras asesorías previas lo hemos estado platicando, que es un, un, un archivo digital que contiene tu información y que tiene como finalidad, uno, facilitar trámites de tu cuenta individual en el futuro, pero tener la certeza de que la única persona que está realizando trámites en la cuenta individual, es directamente el titular de la cuenta. Aquí lo importante nada más en el expediente electrónico, lo que tendríamos que garantizar es que es en la FORE, este es un trámite que se hace con nosotros en la FORE Sura. y el expediente electrónico, que es este archivo digital, contiene tu información, contiene tus datos generales, tus biométricos, contiene tus huellas digitales, contiene la digitalización de tu documentación eh, como es... Tu identificación oficial, tu CURP, tu acta de nacimiento, y que esto facilita para realizar trámites en un futuro. Y que te da certeza de que eres tú. Y, te, ¿no? y eso ayuda a poder garantizar tu identidad, efectivamente. Y bueno, para ir cerrando y entrar a la sección de preguntas y respuestas, eh, bien importante: ¿dónde puedo consultar Ruta de la Pensión? ¿No? Lo podemos hacer a través del micrositio www.rutadelapensionSura.com.mx y ahí te va a poder o vas a poder identificar o, o el camino que debes de seguir si soy ley 73 o si soy ley 97. Recordemos, en este caso, es en este momento es el único servicio que existe dentro del sistema de ahorro para el retiro donde te permite identificar esta guía de paso a paso que te facilite el camino hacia hacia tu retiro. Eso es algo muy bueno, en Aforesura somos pioneros en contar con esta herramienta. Esta herramienta que va a facilitar y va a guiar a nuestros clientes para poder alcanzar esta pensión y sobre todo conocer ese paso a paso. El que tenemos que estar cotizando, el que se está acumulando saldo en tu cuenta individual, el que nos vamos a pensionar con el saldo que estamos acumulando, pero también algo muy interesante es que Sura te va a indicar y te va a poner esta estrategia de qué tipo de pensión puedes alcanzar, en qué régimen estás. Si estás en ambos régimen, tú puedes elegir qué tipo de pensión vas a alcanzar. Si estás en uno o en otro, ¿qué pensión podrías, a, 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 qué, a qué pensión podrías acceder en cualquiera de los dos esquemas. Y para finalizar, te va a llevar de la mano en cómo te vas a pensionar. Te va a llevar de la mano en cómo sacar una estrategia de pensión ahorrando. Hoy recordemos que el régimen 73 y el régimen 97 son muy diferentes en pensión. Sí. Hoy la pensión de régimen 73 la paga el IMSS, el régimen de pensión 97, los trabajadores que están cotizando a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, la pensión se paga con el saldo acumulado en la cuenta, en individual. La cuenta individual. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda muchísimo y facilita ese camino, esta herramienta me estuvo a Ok, y también tenemos nuestro centro de atención telefónico, el número es 44-32-98-2250, cualquier duda relacionada con el tema de Ruta de la Pensión o con alguno de los pasos que vienen dentro de la misma, con todo gusto podemos orientarlos sin ningún contratiempo. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, también, aparte de seguirlos invitando a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Aforesura MX. Eh, recordar un poquito, el tema del de check-up de pensión sí, okay, es ingreso a, en este caso, a Rote de la Pensión. Sí. Primera etapa, infórmate y resuelve. Hay un apartado que te dice: solicita el check-up de pensión. Necesitamos que nos digites tu clave CURP, número de seguridad social, y para los clientes de Aforesura. Lo haremos llegar a través de su correo electrónico. Excelente. Y también a, en nuestras oficinas de servicio, eh, los clientes que acudan, con mucho gusto les podemos hacer entrega de este check-up. En ese momento. En ese momento. Entonces, creo que hoy el check nos ayuda a, a, a tener esta radiografía de mi cuenta individual. ¿Qué acciones debo tener? Creo que es una herramienta muy, muy valiosa que tenemos en Aforesura y pues explótenla yo creo que eh, soliciten la la conozcan este servicio que tenemos creo que va a ser de gran ayuda y estoy convencido de que se van a poder eh, va, van a tener esta facilidad de leer el documento. no es nada complicado, es, es, muy, so, es muy sencillo, muy sencillo eh, y, y, de, y muy valioso de gran ayuda para, la, para el tema de la pensión. Ok, entonces, eh, Ray, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección de, de preguntas y respuestas. Excelente. Denme unos segundos nada más para, para identificar cuáles son las que tenemos y seguimos con esta conversación. Ok, eh, Ray, contestemos algunas de las preguntas que, que nos hacen. Eh, nos dice Arturo Flores: ¿mejorará la cantidad de pensión Ley 97 con, con la reforma, si es que cotizo al máximo? Mira, con la reforma, hoy estamos identificando este beneficio de, de alcanzar una mejor pensión. Hoy en día, lo que estamos viendo es que la reforma trae consigo eh, el, la manera de alcanzar una mejor pensión mejoraron los montos de, de la pensión garantizada. En la, en la reforma que entró en vigor en este año, en el 2021, para la ley del Seguro Social, tenemos montos mucho más atractivos para los trabajadores. Anteriormente, la pensión garantizada era un monto universal para todos nuestros clientes. Uh -huh. Hoy en día cambió. Hoy hay un tabulador en donde estamos identificando el salario promedio de toda tu vida laboral con la que has cotizado. Y, y bueno, pues yo creo que esto ayuda a mejorar los montos de la pensión. No es la misma ya para todos los trabajadores. Hoy hay varios componentes para alcanzar una mejor pensión, como es la edad, como es el salario promedio de toda tu vida laboral. Pero esta se puede mejorar y se mejora en el momento en el que estás haciendo ahorro voluntario. El ahorro voluntario ayuda muchísimo para mejorar la pensión. Ok, mira. también nos pregunta eh, Rodolfo Morales. Dice: Estoy por pensionarme el próximo mes, que es cuando cumplo 60 años. ¿Me conviene jubilarme por ley 97 o ley 73 o aplicar modalidad 40? Bueno, aquí hablamos de dos temas totalmente diferentes. Hablar de modalidad 40, primero, la modalidad 40 nos ayuda como estrategia para poder alcanzar una mejor pensión de régimen 73. En la ley 73 hay tres elementos con los que se calcula la pensión de régimen 73. El primer elemento es la edad, el segundo elemento son las semanas cotizadas y el tercer elemento es el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas o los últimos cinco años aproximadamente. Uh -huh. Con estos tres elementos... Si, si consideramos que las semanas cotizadas y el salario se mejoran cuando cotizas por modalidad 40, la modalidad 40 te ayuda a sumar semanas y a mejorar tu salario. Estratégicamente puedes llegar a una mucho mejor pensión. Creo que aquí se puede acercar con nosotros para hacer esta proyección y comentarle la fotografía de la pensión que alcanza con lo que hoy tiene acumulado, sobre todo porque ya está... Eh, en la edad de, la edad. de, de uh -huh. pensión, pero podemos analizar alguna estrategia que pueda implementar para esta pensión de régimen 73 y también ver del otro lado qué tipo de pensión alcanzaría en la ley 97. 97. Hacemos un comparativo para que pueda tomar la decisión del régimen por el cual se va a pensionar, cuál es el mejor, cuál es el que más le conviene y si hay, algún, si hay algo adicional que pueda hacer para mejorarla, también con gusto se lo podemos compartir. Ok, mira, también nos pregunta eh, Alma Daniela López: ¿Cuál sería la edad adecuada para solicitar el check-up? La edad es desde el primer momento, es desde ya. La edad es eh, en este momento, la edad que tengas, solicítalo. No hay una edad en particular para solicitarlo. Yo creo que si hoy lo solicitamos a la edad que tú tengas, te, te puedes percatar de, de algún error que haya en tu cuenta individual y corregirlo desde este momento. Claro. O en tu afore. Hay trabajadores que, por ejemplo, no han recuperado el dinero del SAR 92. El SAR del 92 está administrado eh, no en tu Afore, entonces tendríamos que hacer la petición de traer este capital para juntarlo a tu cuenta, y eso es lo que el check-up de pensión te va a indicar. Te permite conocer. Si, si hay acciones que están preventivas o algo que tengas que realizar. También, por ejemplo, hay errores a veces en el CUR. El check-up te va a indicar cuando tienes duplicidad o tienes problemas del CURP y en cualquier momento es oportuno para solicitar. Y en este caso te va a hacer alguna recomendación de en dónde tendrías que hacer la corrección que llegar a aplicar. Efectivamente, ¿no? así es mi estimado Guillermo. Ok, mira, tenemos una, una última pregunta, en este caso por tiempo, eh, nos pregunta María del Socorro López si estoy sin trabajo y el, y el próximo año cumplo 60 años de edad, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, tenemos que hacer un análisis. Este primer análisis que tendríamos que generar es que estés dentro de la conservación de derechos para alcanzar una pensión. Tendríamos que identificar cuántas semanas cotizadas acumulaste, sacar esta fotografía de la que hemos venido hablando de cuál sería el monto de pensión que alcanzarías. Tendríamos que ver cuándo dejaste de cotizar. Y, y por poner un ejemplo, si no han transcurrido más de cinco años uh -huh. de que haya dejado de cotizar, tiene la oportunidad de, de cotizar bajo la modalidad 40 para sumar semanas cotizadas, para mejorar el salario, para hacer una inversión y mejorar la pensión. O probablemente con lo que trae acumulado en semanas cotizadas y con el salario, revisaríamos cuándo dejó de cotizar para poder proyectar qué tipo de pensión alcanzaría. Sí. Si no alcanza una pensión, si está fuera de conservación, pues también estaríamos ahí la manera de darle alguna sugerencia para reactivar derechos, reactivar todo lo que cotizó para que alcance una pensión, o si la decisión es quedarse con una negativa de pensión y retirar el total de los recursos de la cuenta de la FORE, también, o sea, aquí es prácticamente darle una asesoría. De, de qué es lo que alcanza con lo que cotizó, pero a lo mejor alguna recomendación que podría llevarla a mejorar la, la, pensión. la pensión. No importa que ya esté en la edad, mi estimado Gerard. si ya está en 60 años, o sea, de 60 años en adelante puede aplicar una estrategia. Se va a pensionar, no sé, de 62, de 63, de 64, no importa la edad, pero va a llegar a una muy buena pensión. A una, claro, que es lo que te permite conocer de manera anticipada cómo está tu cuenta, esta radiografía. Y algo bien importante, lo que acabas de comenzar, eh, perdón, comentar, en el sentido de que si no está activo en este caso, quien nos está haciendo la pregunta, sí. el mismo check te puede decir desde cuándo está tu última aportación registrada en la FORE. Así es. Y sí. eso es lo que te ayuda a tomar decisiones para, en este caso, mejorar el tema de la pensión. Efectivamente, ¿va? así es. Bueno, eh, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su participación en estas asesorías que damos mes con mes. Para la gente que nos está escuchando a través de, de Twitter, muchísimas gracias por su participación. La gente que nos está viendo a través de Facebook, gracias. Estén atentos a nuestras redes sociales para la invitación al siguiente periodo de asesoría del mes de agosto. Así es, mi estimado Gerard, muchas gracias e invitarnos a que se cuiden, e invitarnos a que no bajen la guardia, tenemos que seguir cuidándolos. Gracias por participar en este evento y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ray. Muy bien. Gracias a todos.